En las últimas horas se ha hecho viral la noticia de una familia cubana que logró llegar a los Cayos de Florida en una lancha en bastante buen estado. Ellos se tomaron las fotos y las subieron a las redes sociales. Y aquí yo quiero detenerme en este punto del éxodo de cubanos que hay y la diferencia que hay, una y otra vez se los quiero explicar, entre el migrante cubano que llega por mar y ese migrante cubano que viene vía marítima de forma ilegal y es detenido por las autoridades. Vamos primero con esta foto que se ha hecho viral. Ves, Jorge Martín lo publicó en su Facebook. Familia llega a Cayos de Florida en esta embarcación y ya fueron liberados. Así pudieron llegar al territorio de los Estados Unidos en las últimas horas y así lo han informado. Y les leo lo que pusieron. A todos mis amigos y familiares, discúlpenme por mantener el perfil bajo. Llegamos todos bien a Estados Unidos. Vinimos en una lancha rápida, 20 familiares desde Cuba, Cojimar, con mucho trabajo. Ahí ven las imágenes y sacrificios. Sueño cumplido. Ya estamos en casa de la familia. Muchos de los que vinieron con nosotros, la familia, deben estar preocupados. La embarcación Ángela de Cojimar. Llegamos y llegamos bien todos. Ya estamos en suelo americano y todos salimos hoy de inmigración para casa de familias. Ahí está. Esta imagen, evidentemente, la alegría de estos cubanos que llegaron, que tocaron tierra, y como ustedes pueden observar, ellos fueron procesados y fueron liberados por la patrulla fronteriza, porque ahí viene el primer elemento que yo quiero compartir con ustedes para que lo entiendan. Cuando usted toca tierra de los Estados Unidos, ya no lo procesa la Guardia Costera. Lo procesa el Border Patrol, la patrulla fronteriza, y funciona exactamente igual, que en lugar de ver mar, usted vea el Río Grande o vea por donde cruzan los cubanos en Arizona o en Tijuana o en cualquier otro sitio. Se trata como un cruce ilegal, un arrival alien. Entonces, ¿qué sucede? En este caso, cuando usted llega, no hay política pies secos, pies mojados. Pies secos, pies mojados nunca fue una ley. Fue una política, un programa de la administración. En aquel momento, una administración que la implementó, la eliminó Barack Obama en el año 2017, 12 de enero. Desde entonces no hay política pies secos, pies mojados que le daba el camino a los cubanos, pues abiertos, que tocaran tierra al año y un día, aplicara la residencia con un parol. Ahora, ¿cuál es el camino que tienen estos balseros, estos migrantes cubanos? Evidentemente no era una balsa, miren qué buena embarcación y lograron venir. Ángela, desde Cojimar, ¿qué es lo que yo les quiero decir y qué es lo que yo quiero que ustedes entiendan? Cuando usted llega por mar, las autoridades y usted toca tierra, lo va a atender patrulla fronteriza y los va a procesar. En este caso, ellos salieron liberados. Me encantaría que alguno de ellos se pusiera en contacto conmigo para saber bajo qué forma salieron liberados, qué documentación les dieron, qué tiempo pasó en este procesamiento, si fue en Chrome, si fue en CBP, que son a los dos sitios que llevan a los balseros. En las últimas horas hemos visto un incremento bastante alto, repito, de balseros que han llegado a tierra de los Estados Unidos. Es más, si usted va ahora mismo a mi cuenta de Twitter, usted va a ver este tweet que publiqué hace una hora que nos muestra precisamente lo que está pasando y lo que yo les estoy diciendo en este minuto. Ahí está. Dice, crisis, más de 330 migrantes cubanos tocaron tierra tras llegar, venir por mar. A eso súmale los más de 300 interceptados en alta mar, más de 600 cubanos en poco más de 2 semanas del actual año fiscal. Cuba es un país en fuga. Miren ustedes la información que da este agente de la patrulla fronteriza. Este fin de semana, agentes de la patrulla fronteriza, junto con otras agencias, pues respondieron a múltiples llegadas de inmigrantes por los Cayos de Florida. Desde octubre 1, es decir, desde hace 16 días, han existido 24 arribos de migrantes a la Florida, más de 330. Y ahí usted tiene la diferencia. Acude la patrulla fronteriza. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Este balsero viene por mar. Aquí actúa la Guardia Costera. Aquí, quienes los detienen es la Guardia Costera. ¿Qué hace o qué debe hacer sobre esta embarcación
que se conoce como la embarcación madre, pues debe hacerle la entrevista de miedo creíble a los balseros. Hemos aquí discutido y se lo hemos preguntado al abogado de inmigración Wilfredo Allen, el por qué la gran mayoría de los balseros que son entrevistados encima del buque madre de este escampavía no pasa esta entrevista de miedo creíble. Y sabemos que desgraciadamente hay muy pocas herramientas que ayuden a estos balseros interceptados. Para que ustedes entiendan lo que está pasando con la crisis de los balseros cubanos, yo les voy a poner este boletín que ellos publicaron. Y miren cómo dice, Guardia Costera, con la devolución a Cuba de 80 personas. En poco más de 2 semanas, casi 400 cubanos han sido detenidos en alta mar. Esta cifra, para que tengan una referencia, es más que los 259 que fueron detenidos en todo el año fiscal 2018. Es más que todos los detenidos en el año fiscal 2019. Es más que todos los detenidos en el año fiscal 2020. Y es casi, nos acercamos a la mitad de todos los detenidos en el año fiscal 2021 y llevamos 2 semanas. Esto nos habla de la crisis que vive el cubano. Esto nos habla del desespero que tienen los cubanos que buscan escapar como de lugar de Cuba. Y no me vengan a decir que la mayoría o que estos que se arriesgan en estas embarcaciones endebles pueden aspirar o soñar a un ajuste cubano, perdón, a una visa en los Estados Unidos. Eso es totalmente falso. La mayoría de los que se arriesga, la mayoría de los que vienen de esta manera es porque no encuentran otra alternativa. Nadie se lanza al mar de esta manera. Y miren esta embarcación, miren este solo bote. Estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Casi 20 personas en esta embarcación. Nadie se lanza a hacer una travesía incierta, una travesía que le puede costar la vida. Una travesía en la cual usted puede ver, va a ser o puede ser detenido y devuelto a Cuba con todo lo que esto significa. Si usted tiene la posibilidad de venir, miren esta otra embarcación. Entonces estamos hablando de un éxodo de los cubanos que están arriesgando la vida sencilla y llanamente porque vivir en Cuba es una tragedia. Miren esto, miren esta imagen. Ustedes me van a decir que el que se arriesga así tiene la capacidad monetaria para poder salir de otra manera de Cuba, ¿no? Ustedes me van a decir que esta persona o las personas que se montaron aquí podían aspirar a una visa, ¿no? Tienen el dinero para vender una casa, o sea, van a vender una casa y tener el dinero para irse para vía aérea Nicaragua, pues no. Entonces vamos a ponernos aquí, el pueblo cubano está viviendo una crisis y una crisis cuyo único culpable es la dictadura que hay en Cuba. Vamos a seguir leyendo sus comentarios. Evidentemente, si alguien conoce a esta familia que tuvo la suerte, la fortuna de llegar a los Estados Unidos, que se ponga en contacto conmigo, me encantaría poder contar su historia. ¿Podrías, por favor, darnos el nombre de la página donde podemos aplicar a partir de mañana? USCIS es la página. Saludos a ti, Gladys, saludos. Dice Josefina, por favor, den likes. Sí, por favor, den likes. Somos más de 400 en el YouTube y solo hay 88 likes. Den likes, suscríbase a mi canal y esto es para que le llegue con la mayor brevedad posible cuando estoy en vivo, cuando publico videos. Vivir en Cuba es triste. Vivir en Cuba es una desgracia. Y una desgracia por culpa de un comunismo, de un sistema que hay. Ariel, si yo como cubano cruzo frontera con mi esposa e hijo argentino, los aceptan en Estados Unidos. Ariel, yo te digo, la frontera es una caja de sorpresas. La frontera nadie te puede decir lo que va a pasar. Si las autoridades norteamericanas hacen su trabajo, tú eres cubano, tu esposa es argentina, ¿verdad? Y tu hijo es argentino. ¿Qué persecución tienen en Argentina? Si las autoridades hacen su trabajo, no deberían y pueden ser expulsados a la Argentina. Pero la burocracia trabaja mal. Entré con un parol 212D5. ¿Qué significa? Que recibiste un parol humanitario.